Bene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? Desde que tengo memoria, la policía persigue y mata a nuestra comunidad negra y pobre. Pero cada vez es peor. Soy Mariel Franco, mujer negra, madre, favelada, lesbiana y concejala. Esta denuncia es un grito de alerta y resistencia. En ese tuit del 13 de marzo, ella denuncia la muerte de ese hombre y 3 días antes también había ocurrido otro hecho de violencia. Sí, pero ¿por qué esa escalada de muertes y denuncias? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? Mira, en ese momento en el poder está Michel Temer, que había sido vicepresidente de Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta del Brasil, por el PT, por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Que en su segundo mandato es destituida. Y Temer tiene mucho que ver, ¿no? Es parte de los responsables de ese golpe institucional y después de eso, además, asume como su sucesor. Es un momento de embestida de la derecha contra los sectores populares, contra el Partido de los Trabajadores en particular, ¿no? Ustedes piensen que el PT venía gobernando con elecciones democráticas desde el 2002. Es un momento en el que se está reconfigurando el escenario político del Brasil. ¿Esto en qué año fue? 2018 es un año electoral y en febrero, además, Temer decreta la intervención federal de la ciudad de Río Janeiro, supuestamente por cuestiones de seguridad. Supuestamente. Supuestamente, claro. Y encima Mariel en contra de esa intervención. Claro, ella y su partido se opusieron, ni bien se aprobó el decreto, pero no logra frenar nada. Y a pesar de eso, logra un lugar, ¿no? Porque ella se convierte en la relatora de la comisión que tiene que fiscalizar a las tropas, al accionar de las tropas en la ciudad. Entonces, sus denuncias que hace a través de las redes sociales y que hace públicas dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Son denuncias, además de institucionales, públicas, ¿no? Totalmente. Denuncia la violencia de estas tropas sobre los sectores populares y las favelas, fundamentalmente. No pasó un mes de la intervención federal y las muertes y las violencias no paran. Hay casos en todas las favelas. El 10 de marzo en Acari, ayer el chico saliendo de la iglesia. El fin de semana en Nueva Iguazú. En Concepción murió una mujer y otra mujer en Ciudad de Dios. Necesito que recopilemos todos estos casos y hagamos un informe para la próxima asamblea. Otro tema importante, mañana es el plenario del partido para hablar de las candidaturas. Se va a hacer largo y no se puede posponer más. Para ese plenario necesitamos tener actualizado el estado en el que se encuentran todos los proyectos que presentamos, los que todavía están en comisión y los que estamos preparando. Sí, y hoy es el conversatorio Mujeres Negras Moviendo Estructuras, en Casa Aspreta a las 19 horas. Hay que avisarle a los chicos de comunicación así lo graban. Va a ir en directo, pero igual lo podemos registrar así después lo compartimos. Y además, tenemos que contemplar otras opciones, así todas las mujeres pueden acceder a ese conversatorio, ¿sí? Y acá estamos en el presente de ella. Es concejala, está en plena gestión. Pero me parece que quizás tendríamos que conocerla un poco más, ahondar un poquito más en el origen. ¿Qué decís? Estoy pensando qué registro le vendría bien, ¿no? Una capa más íntima. Como si pudiéramos espiarla, espiar a la persona para ver cómo se convierte en ese personaje. Nací en 1979 en la favela do Maré, al norte de la ciudad de Río de Janeiro. Fui la primera hija de una familia cristiana y trabajadora. Poco antes de nacer, mi madre logró graduarse en Derecho. Y mi padre, un poco en broma, decía que mi ímpetu y carácter se habían formado en esa etapa universitaria, en el vientre de mi madre.
Toda mi infancia transcurrió en la favela. Al terminar la escuela secundaria, como la mayoría de las chicas de la favela, a los 18 años quedé embarazada. En 1999 nació nuestra bella hija Luyara. ¿También? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ahora? ¿Te lastimaste? Y al poco tiempo, su padre y yo nos separamos. La maternidad es otra marca importante en su vida. ¿Pero cómo hace? ¿En qué momento puede estudiar y hacer una carrera? Ella tiene a su hija, se anota en el prevestibular y después lo abandona. Trabaja, la familia le ayuda, pero tiene que cuidar a su beba, es así, ¿no? ¿Qué sería el prevestibular? Es una instancia nivelatoria, digamos, para los chicos y las chicas que venían de niveles educativos más bajos para que puedan acceder a la universidad. Y unos años después ella lo vuelve a intentar. Sí, claro. Claro. Y ahí lo logra. Ok. ¿Ustedes piensen que Brasil es uno de los últimos países del continente americano en abolir la esclavitud? Porque esto sucede a finales del siglo XIX, 1888. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con estas grandes comunidades que trabajaban en los campos, en las haciendas? ¿A dónde fueron, no? ¿A dónde tuvieron que ir? Vinieron a la ciudad. Exacto. La gran mayoría se trasladó a los centros urbanos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Pero nada de esto pasó. Es clave este momento de la historia porque se empieza a configurar una clase social pobre y marginal. Marginal porque el Estado no interviene. No existimos para el Estado. No como ciudadanos, no como habitantes de una ciudad con derechos y garantías. Es por eso que estamos acá, para conocer, para estudiar y para analizar nuestros orígenes, porque así vamos a poder cuestionar el concepto de marginalidad que se le atribuye al favelado. Favelado porque somos habitantes de la favela, pero no por eso gente peligrosa, delincuentes, enemigos. Este espacio es importante no solamente para el aprendizaje y el intercambio, sino también que es un espacio de resistencia y de transformación. Mariel logra el ingreso a la universidad en 2002. Empieza la carrera de sociología. En ese momento, Marcelo Freixo, que es quien había sido en el prevestibular profesor de historia de ella, está militando en una corriente de izquierda del Partido de los Trabajadores. ¿Pero él se abre del PT? Claro, se abre y forma el PSOL, que es el Partido Socialismo y Libertad. Ahí es donde Mariel comienza a hacer su militancia político-partidaria, digamos. El PT es el partido de Lula da Silva, ¿no? Claro, él llega a la presidencia en el 2002, que es el mismo momento en el que Mariel, como dijimos, está ingresando a la universidad. Quizás tendríamos que hacer un recorrido de cómo llega Lula al poder, ¿no? Es importante porque Lula es parte de un movimiento en alza de gobiernos populares en América Latina. En este sentido, bueno, él aparece como un trabajador metalúrgico. O sea, él viene de sectores sindicales, de las luchas obreras y forma el Partido de los Trabajadores en los años 70. Sí. Sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital y trabajo. Y política a gente faz para transformar a sociedad. Brasil había atravesado un periodo largo de dictaduras militares entre 1964 y 1985, donde los derechos de los trabajadores y los más pobres fueron completamente vulnerados. Después de presentarse varias veces como candidato, Lula llega finalmente a la presidencia en 2002 y modifica en gran medida la realidad, la vida de las clases bajas, ¿no? De los más pobres. Sí, igual no cambia mucho la cosa en las favelas. No, la presencia policial y los allanamientos seguían.
A partir de la muerte de una amiga, víctima de un tiroteo en la favela, Mariel vuelca definitivamente su activismo político hacia los derechos humanos. En el 2006, Mariel está trabajando fuertemente en la campaña de Marcelo Freixo. Se presenta Freixo por primera vez por el Partido Socialismo y Libertad y obtiene una banca como diputado. Claro. Y ella se integra como parte del equipo de asesores de Freixo, ¿no? Que era su profesor en la universidad. Sí. Entonces ella trabaja en la Comisión de Derechos Humanos y además sigue estudiando sociología. Bueno, una máquina imparable. Sí, claro. Ella siempre metida a fondo y laburando en los temas que más la mueven, que es la desigualdad, la pobreza, la violencia institucional, que van a ser a la vez los temas de donde surge su tesis de grado. A ver. ¿Cuántas veces lo vas a corregir? ¿Por qué no probás decírmelo a mí? Practícalo. Las unidades de policía pacificadora como políticas de seguridad pública en la ciudad de Río de Janeiro, conocidas como las UPP, se implementaron en algunas favelas durante el año 2008 hasta el periodo 2013. Pero ese programa fracasó, porque no logró resolver ni apaciguar la situación en relación a la lucha contra las drogas. Un poco más lento, me parece, ¿no? La militarización de las favelas significó la presencia del Estado penal en un territorio que siempre estuvo al margen del Estado en términos de inversión y de mejoras. El programa contemplaba una parte social de trabajo comunitario junto a todos los habitantes de la favela. Pero en la práctica se trató de una criminalización de la pobreza y de una gran impunidad en el uso de la fuerza, y siempre hacia los jóvenes negros y pobres. Estas unidades de policía pacificadora sí significaron una aparente seguridad para el resto de la ciudad, pero a su vez también se garantizaron la realización de megaeventos y de estos grandes negocios inmobiliarios al mantener controladas las zonas peligrosas. Y así transformaron la ciudad en una ciudad mercancía. A las UPP hay que transformarlas, pero en unidades de políticas públicas, cuya labor central sean las políticas sociales. Después de los dos gobiernos de Lula, como veníamos diciendo, ¿no? Quien la sucede es Dilma, ¿no? Que cuando está finalizando su primer mandato, empieza a recibir muchas críticas. En este primer momento, las críticas son fundamentalmente de grupos de izquierda que le reclaman una mayor profundización democrática y además algunas medidas puntuales específicas. Okay. ¿Pero como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la suba del transporte, la violencia policial y también muy críticos de una inversión del gasto público en eventos masivos. Eso es a lo que ella se refiere acá como ciudad mercancía. Totalmente, sí. Lo que van a criticar fundamentalmente son los gastos en los megaeventos, como por ejemplo la Copa Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Se critica que se gaste plata en eso y no en salud o educación. Bueno, a pesar de todo eso, Dilma gana de nuevo las elecciones y es una bofetada para la derecha eso. Sí, totalmente. Dilma inicia su segundo mandato en 2014 y la derecha avanza con acusaciones de corrupción y un radicalizado discurso antipopulista. Los sectores evangélicos también atacan a Dilma y se suma una fuerte campaña sostenida de los medios que replican los cuestionamientos de la derecha. En este día de gloria para el pueblo brasileño, hay un nombre que entrará para la historia en esta data. Es un momento de mucha disputa política. La situación llega a un nivel tan crítico que se pide la destitución de la presidenta. El Senado la aprueba y Dilma queda suspendida de sus funciones y luego es destituida. Contra el Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas.
por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Assume de forma interina Michel Temer, su vicepresidente, que ya había abandonado la coalición en marzo de ese año para alinearse a los responsables del golpe institucional. Este momento, Todo esto significa un gran cambio de paradigma para Brasil. Bueno, y ahí es cuando ella, en 2016, Mariel lanza su candidatura como concejala. Exactamente. Ok. Maru, tengo el spot de referencia. ¿Querés que lo veamos? A ver. ¿Lo quieren ver? Porque hay que hacerlo. Y entre los becos y vielas de la favela, sobrevivir es nuestra mayor resistencia. Mujer, negra, mãe da favela. Corte. Muy buena. ¿Terminamos? Qué emocionante haber grabado acá. Gracias. Y el 30 de octubre de 2016, Mariel es electa concejala, la quinta concejala más votada, con 46.502 votos en total. Y es que en ese contexto político y social que se estaba tornando cada vez más conservador, la figura de Mariel se convierte en una alternativa para la comunidad negra, pobre y diversa. La mayoritaria. Bueno, visibiliza a la comunidad LGBT, ¿no? Es una visibilización sobre todo institucional, por eso es tan importante Mariel, ¿no? Río de Janeiro ya era en ese momento una referencia internacional de la comunidad. Entonces, a gente tiene lado, tiene clase y tiene identificación de género. Saudar o setorial LGBT, a Indianara y todas las mujeres trans que están aquí presentes. Porque es de esa forma, a partir de las soluciones colectivas, que a gente va a trazar ese mandato. Es eso que nos coloca enquanto mujer negra, origen na favela da Maré, con un debate de valorización de las identidades cercada ahí. Principalmente siendo él sócio del golpismo, como a gente dice, que aquel 17 de febrero tiró a presidenta Dilma o inició el proceso contra a presidenta Dilma, que a gente sabe que tiene un lugar misógino, que tiene un peso que fue feito ahí con relación a mujer que tiene que ser denunciado siempre. En tu primer discurso le tirás directo al alcalde. Sabes que estoy siempre con vos, pero por ahí tendrías que tener un poco más de cuidado. ¿Menos confrontativa, más conservadora? No estoy diciendo eso. Digo que por ahí es una estrategia un poco arriesgada. No me digas que tenés miedo. No. ¿Ves? Eso no es nada, recién estoy empezando. Ese tamaño de muertes, intervenciones, desempleo, no nos coloca en la retaguarda, pelo contrario. Mariel asume como concejala y enseguida ocupa la presidencia de la Comisión de Defensa de la Mujer. ¿Y logra que se aprueben algunos de sus proyectos? De los 16 que presentó, muy pocos se aprobaron. Okay. Hay uno, por ejemplo, que se aprobó, que es el que regula el trabajo de los mototaxis, ¿no? Claro. En las favelas. Pero después presentó otros que no. Presentó, por ejemplo, el respeto por el aborto legal o los espacios de cuidado nocturno para las infancias, que no se aprobaron. Claro, claro. Como que pasaron los más inofensivos. Mónica tenía razón, se metía con temas difíciles ella. Piensen que en 2018 son las elecciones en Brasil. En ese momento se renuevan varios cargos. Dilma está destituida. Lula es sospechado de sobornos sin pruebas. Hay un descontento social importante y Temer, en ese momento, decreta la intervención federal del Estado de Río de Janeiro. ¿Cómo es eso? Básicamente es una mayor intervención policial y militar en la ciudad. Y es ahí cuando Mariel comienza a denunciar públicamente cada uso que pasa. Y bueno, es una voz que empieza a molestar, ¿no? Horas arranca el partido entre Botafogo y Fluminense en directo desde el estadio.
Si querés saber más, entra... ¿Terminamos tarde hoy? ¿Lo decís por el partido? Sí. Sí, mi hijo quiere que lo veamos juntos. Seguro llegas, es solo una charla. Muy bien. Ahora después la cámara la toma ella. Mas com alguns períodos onde a gente se fortalece na luta. Ela tá nas favelas, tá nos Mandelas, dona dos sonhos dela. Obrigada. Eu quis mandar essa letra porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz. Eu entendo que toda essa poesia que eu tenho hoje, que estava dentro de mim guardada, eu só consegui ter contato com ela a partir do momento que eu me descobri uma mulher negra. Obrigada. Terminou com uma frase da Audre Lorde, né? Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Vamos que vamos junto com o Patrícia. Obrigada. Ay, gracias por la paciencia, Anderson. Amor, perdón, se nos hizo tardísimo. Te juro que en 20 minutos estoy ahí, ¿sí? Te amo. Vamos. Bueno, entonces, a las 9 es la reunión con los legisladores para el proyecto nuevo. Y entre las 11 y las 13 es el almuerzo protocolar ese, pero bueno, hay que estar antes. Bien, quiero revisar todo antes de esa reunión y mandame los proyectos anteriores, así también los reviso. Anders, ¿podemos pasar por una heladería? Es un minuto nada más, te juro que es un minuto nada más. Necesito algo dulce, ¿puede ser? Sí, está bien. Ay, gracias, Anders, que si llego a casa con postre seguramente estoy perdonada. Seguro. Que ela iluminasse o caminho das masas.